Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal, mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y estaciones que están unidos con nosotros aquí en este su programa En Sintonía? Bueno, pues sin más, nos vamos hasta la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde tengo nuevamente el gozo y el honor de tener con nosotros en este segmento, en este programa, a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en tu programa En Sintonía. Hola Pepe, hola Katia, hola a todo WTN y a toda nuestra audiencia maravillosa en nuestro segmento Hablando de Todo con Pepe. Hablando. Hablando de todo. Así es, Hablando de Todo. Oye, Hablando de Todo, hoy estamos estrenando un nuevo mes. ¿Qué tiempo? ¿Cómo va el tiempo volando, verdad? Ya enero, febrero. Ya quedó atrás, ya estamos hoy primero de febrero. En México hay un refrán que dice, enero loco, febrero otro poco. ¿Tú sabes por qué? No. Porque en México, en estos días, ahí se desatan unos vientos del lago de Texcoco y por eso le llaman enero loco y dicen, y febrero otro poco. Ahora, eso no se aplica a los que hemos nacido en febrero, ¿eh? Eso solamente es para el mes, no para los que nacimos en este mes de febrero. Ay, así pepito, que, falta poco para tu cumple. Para mi cumple, oye, mi 82, estoy en el 82 piso, ¿qué te parece? Me parece fantástico. Ojalá yo llegue a esa edad siendo como vos, Pepe, que tenés una fuerza terrible, que te repones a todo y que el Señor, claro, Bueno, Gisela, bueno, pues es la gracia de Dios. Te lo he dicho un millón de veces, yo creo que el Señor anda escaso de personal, por eso tiene que seguirnos dando cuerda a los que llevamos unos cuantos años sirviéndole para que sigamos todavía un poco más para adelante. ¿Qué te pareció esta alabanza, este canto tan moderno, mi querida Gisela? Bellísimo, Él te está llamando. Me siento identificada como tantos y tantos que volvimos a la casa del Señor, ¿no? Es maravilloso, te hace nueva, te restaura, te da felicidad, te da alegría, te da esperanza, te da todo, te regala la verdadera vida, Pepe. Nada, me parece un encanto de canción. Ahora, la clave de este canto es lo que dice, Él te está llamando, pero te está llamando a la santidad. Fíjate que el Señor no nos llama a que lo acompañemos a un valle hermoso donde todo color de rosa, donde no hay problemas, donde todo suena una arpa por ahí. No, Él nos llama a la santidad. Y ese camino a la santidad es difícil, Gisela. No es un camino fácil, ¿no te parece? Es difícil, pero como el Señor va con nosotros, todo el yugo se hace llevadero, y cuando uno vence distintas dificultades, es como, es una gran gracia y luego uno siente una felicidad inmensa. Es como, a ver, voy a compararlo con las carreras universitarias. Cuando uno aprueba una materia difícil, se siente victorioso, ¿no? Y en realidad el que da la victoria en nuestra vida nueva es Dios en nosotros, cuando le damos ese sí a Jesús, ese el fiat, ¿no? María dijo sí, vino Jesús, Jesús dijo sí, nos salvó la humanidad, nosotros decimos sí y permitimos la entrada de Dios a nuestra vida, del Señor, y el cambio de vida, ¿no? O sea, poder entrar a la vida eterna, llevando una vida de santidad, que no es solo para los santos con aureola, no, hay santos de zapatillas hoy en día, hay viejitas santas. Claro. Me encanta esa. Me gusta mucho eso que dijiste, las santas de zapatillas, ¿no? Las viejitas santas. Santos y chicos y jóvenes, ¿no? Fíjate a Cutis. O sea, personas que pueden vivir en esta vida de hoy, pero mirando al cielo, caminando con los pies en la tierra, pero mirando al cielo. O sea, con una. ¿Cómo puedo decir? Sincronizando la cabeza y el corazón, ¿no? Con coherencia, que es la forma de poder ser santos. Pepe, se puede, o sea, te prometo que se puede vivir en este mundo sin formar parte del mundo que propone esa enredadera que es el maligno, ¿no? Se puede vivir y se vive mejor. Es muy cierto. Uno mira los semblantes de las personas que vivimos en el mundo sin pertenecer al mundo y son distintos, Pepe. Cierto. Pero definitivo, porque quien habita y rige nuestra vida es el Señor. Y somos felices con lo que Él quiere y con lo que Él decide que tenemos que tener, cuando tenemos que tener.
El Señor dice, abre puertas que nadie las puede cerrar y cierra puertas que nadie las puede abrir. Y con esa confianza debemos caminar en Él, con Él y para Él, ¿no? Y la vida cambia. Así es, así es. Pero mira, también hay que reconocer de que nos encontramos en una batalla espiritual. Porque por un lado está este llamado del Señor, Él te está llamando a la santidad. Pero por otro lado sabemos que hay un enemigo, enemigo de Dios, enemigo de todos nosotros, los hijos de Dios, que es Satanás, que hará todo lo imposible por tentarnos, por ponernos toda suerte de opciones para que nos apartemos de la voluntad de Dios. Como dice San Pablo, hay veces que no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Fíjate, el gran San Pablo tenía esta lucha interior, ¿no? Que creo que todos pasamos, Gisela. Hay veces que nuestra carne, el mundo, el demonio nos tienta y hay veces que estamos en esta batalla espiritual en la cual debemos ser vencedores. Pero de que nos encontramos en una lucha día con día, semana con semana, esa es una gran realidad, ¿verdad? Ahora, Pablo dijo la frase clava, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la clave de todo. Lo puedo en Cristo. No con mis fuerzas, no con mis logros, no con mis grandes acciones, sino en Cristo es donde podemos ser más que victoriosos, Gisela. Es en el único lugar, te puedo asegurar, porque toda acción sin oración, sin Cristo, es estéril. No va a ser fructífera, o sea, es solo con Él, ¿no? Pero sí, vivimos tentados, Pepe, hasta el último día, ¿no? Decía también el apóstol y los santos. Había, ¿te acordás de los santos que se revolcaban en la nieve para apagar las pasiones? Y bueno, es así, uno vive con determinadas tentaciones que debemos vencer con y en el Señor, ¿no? Pero poniendo nuestra voluntad, porque también depende de nuestra voluntad darle ese sí, y listo, voy para otra cosa. Viste, bueno, cuando uno viene una tentación, por ejemplo, a veces, yo en el principio de esta conversión decía, si ejecuto esta tentación que me está atosigando, pensaba yo misma para no hacerla, ¿no? Decía, lo que estoy pidiendo de bien para un familiar no se va a producir. Y ahí inmediatamente toda esa tentación, Pepe, se diluía en mi mente. ¿Entendés? Porque uno ama a ese familiar a quien ve. Y entonces, fue una clave mía en el principio de este camino hace 13 años, ¿no? Y me resultaba. Después ya, estando fuerte en los sacramentos diarios, la del Santísimo, uno en Dios y con Dios se pone más fuerte. Pero no hay que confiarse, porque el maligno sabe nuestros talones de Aquiles y cada vez esa tentación es más sutil para que los que estamos en el camino del Señor nos confundamos y podamos pisar el palito, ¿no? Ya que hablamos de todo un poco, Gisela, yo quisiera que tocáramos un tema que no sé, casi no sé, lo escuchas tú en las homilías o en prédicas que se den en este momento, y es el tema del pecado. Hoy día la gente no quiere oír del pecado. Es más, tú mencionas la palabra pecado y la gente dice, ¡ay, qué anticuado eres tú! Eso, olvídate, eso era para los viejitos de la generación pasada. Eso ya no hay esta situación del pecado. Qué tristeza que haya, ya no digo paganos, no, sino los que incluso se llaman cristianos, que hoy día han perdido el sentido del pecado. Mira, hay dos papas que han hecho gran énfasis, yo quisiera mencionarlos, sobre esta situación. El primero fue el Papa Pío XII. El Papa, creo que era el Papa reinante cuando yo nací, imagínate, allá en los años 40. Pero él dijo algo que es importantísimo hoy día. Hoy, siglo XXI, tiene tanta validez como cuando él nos lo hizo ver esto. Y dijo San Pío XII, el mayor pecado de nuestro siglo es haber perdido el sentido de pecado. O sea que el perder el sentido de pecado, el caer en este relativismo, en pensar que ya no hay pecado, que eso era para otras generaciones, es un pecado ya en sí. Es un pecado en sí, porque en cierta forma es una forma de apostasía. Es una forma de negar el sacrificio salvífico de Cristo, de negar que Él vino en la cruz a pagar por nuestros pecados. En fin, echa casi por tierra todo el cristianismo cuando decimos, no, eso era para otras generaciones. ¿Qué te parece? Y mira, yo quisiera ir ahora a Pablo VI, que ya es más reciente a nosotros. Y esto fue en su homilía en la fiesta de San Pedro y San Pablo, un 29 de junio de 1972. Y oye lo que dijo en aquel momento Pablo VI.
Diríamos que a través de algunas misteriosas grietas. No, no es misteriosa. A través de algunas grietas, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia de Dios. Hay duda, incertidumbre, disturbios, problemas, insatisfacciones, confrontaciones. ¿Qué te parece esta advertencia de estos dos papas, Gisela? Perfecta, Pepe, porque como decís vos siempre, más que el humo de Satanás en la iglesia está en llamas ya, ¿no? Así es, sí, oh sí. O sea, está invadida lamentablemente, tenemos muchas jerarquías eclesiales que, bueno, que trabajan en realidad para el malo y no para Dios y que están torciendo a la feligresía. Y nosotros, los feligreses, que también, viste, muchas veces nos dejamos llevar por esas tentaciones. O sea que es orar y orar. Y estamos hablando de lo que han dicho papas. Te cuento lo que dijo el padre Leonardo Castellani, argentino, bueno, una eminencia. También él tenía visiones y tiene muchos libros escritos. Uno de los dos mejores escritores argentinos. Dice, la cuestión de hoy día no es convertir a los salvajes al cristianismo, sino convertir a los cristianos en cristianos. El Papa Benedicto XVI también ha dicho lo siguiente, en el discurso a los participantes en el curso sobre el fuero interno, en el año 2011, el 25 de marzo del 2011, dijo lo siguiente: ciertamente, la reconciliación sacramental es uno de los momentos en que la libertad personal y la conciencia de sí mismos, están llamadas a expresarse de modo particularmente evidente. Tal vez, por esto, en esta época del relativismo, por consiguiente, la conciencia está atenuada, o sea, la conciencia del propio ser está atenuada, ¿no? Y queda debilitado a sí mismo la práctica sacramental. El examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante. Educa a mirar con sinceridad la propia existencia, a confrontar la verdad del Evangelio y a valorarla con parámetros no solo humanos, sino también tomados de la revelación divina. La confrontación con los mandamientos, con las bienaventuranzas y sobre todo con el mandamiento del amor constituye la primera gran escuela penitencial. Claro, con el relativismo, ahora es como que todo vale, nada es pecado, la gente no se confiesa, o bien dice, ah, no, ¿para qué me voy a confesar con este hombre que es un hombre pecador o más pecador que yo? Y no es así. Cuando el Papa era cardenal, Joseph Ratzinger, dijo, un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor, no es el verdadero Jesús como lo demuestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Y es muy cierto. Y otra cosa que dijo el Papa Benedicto es, gran parte del clero ha perdido la importancia y costumbre del ayuno, de la penitencia, del sufrimiento y del ofrecimiento. ¿Cuántas verdades, no es cierto? Pepe. Es muy cierto, Gisela. Es una realidad que tenemos que aceptarla. No quiere decir que nos conformemos con la realidad, pero es como cuando una persona tiene una enfermedad, tiene que ir al médico para que le haga un diagnóstico, para encontrar cuál es el remedio a esa situación. Y el hablar de esta situación, hablar de que efectivamente no solamente el humo, sino las llamas están dentro de la iglesia y que nos afectan a todos, jerarquía, laicos, religiosas, religiosos, todos en alguna forma podemos en algún momento estar pegados o nos está ese fuego, nos está consumiendo. Es una realidad, Gisela. Por eso yo creo que es tan importante el que volvamos a tocar este tema, porque te repito, tú ya lo mencionaste en dos ocasiones, que sobre todo el Papa Benedicto fue tan claro en ese sentido. El relativismo, que es un demonio, hoy día tiene a un montón de almas, de cristianos, ya no hablemos de paganos, ya no hablemos de los que viven en pecado y ya no les importa un comino nada, sino de gente que incluso se llama cristianos o católicos, pero que han caído en este adormecimiento de la conciencia. Y que es precisamente esta nueva onda que por todas partes nos está bombardeando, que es este gran, como dijo el Papa Benedicto, la tiranía del relativismo. Todo es relativo.
Ya no hay verdades absolutas. Ahora, mi verdad es la que yo decido que sea. Tú puedes poner la verdad que tú creas que te conviene a ti. Yo no me meto contigo. Tú no te metas conmigo. Cada quien haga lo que le pegue la gana. Esa es la gran tragedia de nuestro tiempo, Gisela. Por eso la importancia de que volvamos a sacar algo que para mucha gente quizá les parecerá anacrónico, viejo, es hablar de la realidad del pecado que hoy día tenemos que volver a tomar conciencia de esta actitud que nos puede llevar hacia la muerte. Mira, hay un texto, hay varios textos, pero yo les recomiendo a todos nuestros hermanos y hermanas que en un momento vayan a la carta de San Pablo, a la carta de San Pablo en el capítulo 6, donde hace toda una explicación de lo que es el pecado. Voy a leer solamente dos versículos, Gisela, para ver cómo la palabra de Dios nos ilumina a esta realidad. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de los Romanos: no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan que sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. No permitan, fíjate, que el pecado reine en sus cuerpos. Y luego la que es quizá el texto más fuerte de este capítulo 6, casi terminando, el versículo 23, dice, ¿qué es la consecuencia del pecado? Y mira lo que pone en una frase San Pablo: porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Gisela, con el pecado nos estamos jugando nuestra morada al partir de este mundo. Ya lo hemos tú y yo hablado, no hay más que dos destinos, o cielo o infierno. Claro, los católicos creemos en esa purificación que muchísimas almas tenemos que pasar para poder llegar totalmente inmaculados a la presencia de Dios. Pero el purgatorio un día va a cerrar sus puertas, pero lo que será eterno será el cielo, la presencia de Dios, el infierno, la ausencia de Dios. Y mi querida Gisela, eso nos lo estamos jugando si aceptamos el pecado en nuestras vidas. ¡Qué tragedia! ¿Verdad? Es una tragedia y uno tiene que concientizarse de que existe el pecado, que existe el infierno y el mal existe. Uno a veces habla con personas y te dice, el mal no existe, uno mismo hace lo que quiere o uno mismo decide. No, sí, sí existe y el pecado es algo serio y el infierno existe y el destino de los pecadores, como dijo San Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que no te engañen. Uh-huh. 1 Corintios 6:9. O sea, esto es real y es la importancia de saber que existe el mal, no por darle lugar, sino para saber, mira, también Efesios 6 del 10 al 18, ¿qué te dice? Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, los espíritus del mal que habitan en el espacio, y continúa, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esto, que es real, o sea, las Sagrada Escritura nos dice la realidad, es el casco de la salvación, como también dice Efesios 6, del 10 al 18. Pero tenemos que estar nutridos de la Santa Biblia y tener el arma poderosa en la mano, que es el Santo Rosario, ¿no? Como Padre Pío oraba todo el día. Así se ahuyenta el mal, y con la Eucaristía diaria, por ejemplo, da fuerza al alma y va alejando todo tipo de tentaciones y de mal que pueda entrar en tu familia o en uno mismo. O sea, la Eucaristía fortifica, y el mal trata de decir Dios no existe, el mal no existe. Es la chicha del de abajo. Yo no existo, claro que existís, mí. Existís y vaya. No, pero hay que combatirlo, y los feligreses tenemos todas las armas para hacerlo, así que adelante. Quien está con Dios es poderoso, ¿no? Viviendo, viviendo por supuesto, en como Dios manda, bajo la ley de Dios. Así es, mi querida Gisela. Mira, tenemos que ir a un breve corte, a unos mensajes, identificación de planta, pero vamos después a hablar de 7 pecados que están pasados de moda, pero que nos pueden llevar al infierno. Quédese con nosotros, Gisela y un servidor. Volvemos enseguida. Bueno, mi querida familia, pues continuamos en este Hablando de Todo un Poco con nuestra querida Gisela. Y estamos en el tema, en un tema que yo sé que para mucha gente es inquietante o no lo quieren oír, o lo que es peor. Pueden decir, ay, Gisela y Pepe, ustedes están pasados de moda. Eso ya no es para los cristianos del siglo XXI. ¡Qué cosa! Gisela, ¿qué tal si mencionamos
7 de estos posibles pecados, no posibles, sino verdades que son todavía actuales, y cómo podemos combatirlos. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, vamos con uno que hoy día la gente ni considera siquiera que sea pecado: la mentira. ¿Qué pasa con la mentira hoy día, Gisela? Hoy día la gente miente con la mano en la cintura, como decimos en México, y ya no se considera que eso es pecado, sino decimos, todo mundo lo hace, o lo que es más triste, no sé si lo has oído, Gisela, de esa gente que dice, no, esta es una mentirilla piadosa. ¿Qué dices tú de la mentira? Lo he oído, Pepe, no solo lo he oído, hay que hacer mea culpa, y lo he hecho, o sea, soy pecadora. Uh-huh. Y ahí vos te das cuenta que no. La mentira es mentira, punto. No hay vuelta atrás. Dios es 100% blanco. Dios no mentía. Nosotros tenemos que seguir el camino de Él, ¿no? O sea, que imagínate. Claro que sí. Uh-huh. Es claro, mira, con el Señor no hay gris. Es o blanco o negro. Como dijo Él, o frío o caliente. Conmigo o en contra de mí. Y la mentira no cabe en la vida cristiana. No podemos nosotros mentir. Y no solamente hablo de las mentiras, como decimos, esas piadosas que cuando suena el teléfono, dile que no estoy. No. Ya de mentiras de más envergadura, que también pues pueden afectar no solamente nuestra propia vida, sino la vida de otras personas, ¿no? Cuando no somos veraces, cuando no hablamos con la verdad, estamos abriendo puertas para que pueda haber mucho desorden, no solamente en la vida personal, sino quizá en la vida familiar, en la vida matrimonial, en fin, en todas las áreas en que nos vamos desenvolviendo, Gisela. Que no se torne una costumbre también, ¿no? Porque uno empieza, es como todo, Pepe, el pecado te lleva a un pecado mayor siempre. Uh-huh. Uno empieza con algo pequeñito, pero luego continúa con algo mayor, y cuando te quieres dar cuenta, estás en un brete que uno no puede salir. Hay que evitar el mal, sea cual fuere, y venga de donde bien venga, por más que uno crea que puede hacer un bien mayor, supuestamente, haciendo una mentirita piadosa. No, la verdad. La verdad os hará libre, dice el dicho. La verdad os hará libre. Bueno, digamos la verdad. Uh-huh. Mentir está mal. Mentir es una falsedad con la intención de engañar, ¿no? Y siempre está mal porque es una ofensa contra la verdad, que es Cristo. Esto dice la lectura de Juan 14:6. Uh-huh. Jesús se definió, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo es la verdad. Mira, además, la lengua del demonio es la mentira. Jesús mismo lo desenmascaró allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, lo llama el padre de la mentira. Quiere decir que cuando nosotros mentimos, Gisela, nos estamos convirtiendo en hijos del demonio. Porque si él es el padre de la mentira y yo miento, estoy haciendo la obra de Satanás. Y lo que dice allá aquel libro de sabiduría, que tiene tanta sabiduría, valga la redundancia, la mentira destruye el alma, fíjate. Es sabiduría 1:11, por si lo quieren luego buscar. La mentira destruye el alma. Tú lo has dicho, la mentira no solamente nos afecta, sino que incluso yo creo que abre puertas para otros pecados de otra naturaleza. ¿No te parece que la mentira puede ser como una puerta falsa que nos lleva después a otra serie de pecados? Totalmente, totalmente. Mira, hay veces que uno dice, no, pero es un poco mentiroso. No, si es mentiroso, salí, huí. Muchas adolescentes que empiezan a salir de novia, no, es mentiroso, uy, Satanás es el rey de la mentira, o sea, esto es fundamental, ¿no? ¿Satán qué hace? Divide, mata, miente, destruye. Uh-huh. Una persona que haga cualquiera de esas acciones, uy, porque no está bajo las huestes de Dios, sino las de Satán, o sea, hay que huir. No dan paso al ángel de la guarda que vaya abriendo camino, sino al ángel del mal, o sea, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eso es importante advertir, y sobre todo a los jóvenes, es importante. Y también poder distinguir qué espíritu se mueve en determinada persona. En la naturaleza inferior, que es el cuerpo, vemos muchas veces qué espíritu se está moviendo en ese individuo, en ese ser humano, ¿no? Uno se da cuenta. A veces nosotros mismos, Pepe, a veces cuando uno está mal, nervioso, que se está dejando llevar por la ira, nuestro cuerpo se mueve de otra forma, caminamos de otra forma, gesticulamos de forma diversa, hablamos de manera distinta. Entonces, hay que saber distinguir qué espíritu se mueve en cada persona. Con solo verlo, porque la naturaleza inferior es una radiografía maravillosa.
Y mira, la mentira es un asunto tan serio, Gisela, que uno puede empezar con estas, como llamamos, mentiritas piadosas que no existen, pero bueno, con mentiras vamos a decir sencillas, pero eso se puede convertir en un hábito, Gisela. Hay personas que ya son mentirosos compulsivos, que aunque no tengan ninguna razón de ser, te están diciendo algo que es falso porque ya es parte, ya se ha convertido en parte de su ver la vida, ¿no? Todo lo ven de una manera y mienten con la mano en la cintura, como digo, esa famosa frase, con la mano en la cintura. Qué terrible. Y mira cómo la mentira puede abrir puertas a otros pecados. Vamos a hablar, por ejemplo, del hombre que engaña a su mujer. Seguramente para tener una relación extramarital, tiene que mentirle a la esposa, que no llega a tiempo un día, que no llega una noche, etcétera. Empieza a mentir para poder mantener esa relación o esa inmoralidad sexual. ¿Cómo la mentira nos puede abrir puertas para ese otro segundo pecado que yo quisiera que comentáramos, que es la inmoralidad sexual que hay en este momento, Gisela? Sí, que es uno de los pecados capitales, ¿no? La lujuria. Estamos ahí, claro, que hoy por hoy, en este mundo en el que vivimos, es moneda corriente y está bien, o sea, para la gente está bien, porque dice lo que yo hago con mi cuerpo es mi cuerpo y no pasa nada. Y estamos equivocados porque formamos parte del cuerpo místico. Lo que yo hago de malo o Pepe hace de malo influye en toda la humanidad, no en mí solamente. Las heridas no son solamente espirituales para mí, sino para todos, ¿no? A ver. Huye de la inmoralidad sexual, dice la Santa Palabra, Corintios 6:18, huye de la inmoralidad sexual. Y aparte, recordar, ¿no?, que no podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, porque mientras una persona está de acuerdo, todo vale, ¿no? No, no es así. San Pablo decía, eviten la fornicación, cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que ha sido recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Corintios 6, del 18 al 20. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Y sí, Jesús pagó con su muerte en la cruz, con su sangre derramada, nuestra salvación. Nuestros cuerpos, templo del Espíritu Santo, le pertenecen al Señor. Es así. Y dicen, hay personas que dicen, pero si yo me acuesto no pasa nada, es solo mi cuerpo, yo amo a mi esposa. No, Señor. Usted no deja su alma en la mesita de luz para meterse en la cama con otra mujer. Va todo junto. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Y a través del bautismo, como hablamos en el programa anterior, nuestra pequeñez se transforma en un todo, porque somos hijos de Dios, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y hermanos de Jesús. O sea, hay que tener clarísimo eso. Y hoy día que nos ha tocado con toda esta tecnología moderna que en un lado puede ser muy, muy beneficiosa, pero por otro lado puede ser muy, muy perniciosa. Gisela, vivimos en un mundo donde la sexualidad está por todas partes, en los anuncios comerciales, en la música, en las películas, en las series de televisión. Dime, ¿qué hay que no tenga ya una connotación sexual en una u otra forma? Y no solamente estoy hablando de la sexualidad que nos disparan a los adultos, a los niños, Gisela. Hoy día, eso que antes era pues la diversión de los niños, que eran las caricaturas, los cartoons, como le llaman en inglés, hoy día hay que tener un cuidado tremendo porque muchos de esos disque muñequitos están llenos de insidia y están llenos de sexismo también, Gisela. O sea que está por todas partes, nos están bombardeando mañana, tarde y noche con la sexualidad. Es como si fuera la meta de la humanidad en este momento. La moda, etcétera, etcétera, etcétera. Qué terrible, ¿verdad? Que incluso a los menores también les afecta esta inmoralidad sexual. Así es, Pepe, así es. Y hoy sobre todo, mira, un sacerdote exorcista en el año 2010, francés que vino a Argentina, nos contaba en el 2010, decía, el mal tiene como objetivo en este último siglo, en realidad era el 2020 todavía, perdón, era el siglo XX, que ahora estamos en el XXI, dice, los niños, los adolescentes y las familias, destruirlos. Y él decía, será a través de uno de los cuatro demonios, que es la tecnología. Si estaba utilizada para el bien, enhorabuena, pero lamentablemente la mayoría de las personas
no sé si la mayoría, muchas, utilizan para destruirse y lo logran, porque destruyen matrimonios. El bendito, las benditas redes, Instagram, muchas destruyen matrimonios. Es así. Y nosotros no podemos pecar contra nuestros propios cuerpos. Dios nos ha hecho a nosotros y a nuestra sexualidad con dignidad, con valor y con orden, que uh-huh. debe ser respetado y querido. Recordemos uh-huh. que Cristo predicó sobre la lujuria en el corazón y dijo, uh-huh. no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido Imagínate. Adulterio en su corazón. O sea, no es solo, no estuve con esta persona, pero si ya uno la está deseando mentalmente, ya estamos cometiendo el pecado. Y sé, Pepe, querido, la gente va a decir, pero ¿qué? Son reprimidos, Pepe y Gisela. No, la vida empieza en el pensamiento. Pensamiento, luego va al habla y luego lo hacemos acción. Entonces, una acción mala debe ser cortada, pum, en el pensamiento. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida, Satanás, me engañaste. En el nombre de Jesús, fuera de mi cabeza. Uh-huh. Como decía Santa Teresa, hay que pensar con Jesús. Eso me enseñaron en Medjugorje. La monjita me enseñó, pensá con Jesús, Sor Vicky, que ya falleció. Pensá con Jesús todo el día, cada cosa que quieras hacer. No le demos uh-huh. lugar en el intelecto al otro intelecto mayor, que es el del mal. Uh-huh. No, con Jesús. Uh-huh. Esta cita que tú mencionaste, de que fueron palabras del mismo Señor, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio. Aquí se está refiriendo a la pornografía, Gisela, en términos actuales. Porque lo que hace la gente, y la pornografía no solamente es que era del hombre que el que veía pornografía, empezó por ahí, pero hoy día hay pornografía para las mujeres, para los adolescentes, para todo el mundo. Te dicen, no, yo no me estoy acostando con nadie, pero yo lo veo en mi tableta lo que yo quiero. Está hablando de pornografía. Es un adulterio. La pornografía también es un adulterio. Y lo que es peor, Gisela, y esto lo he hablado con psicólogos y técnicos católicos, se crea un hábito, se crea una dependencia de la pornografía tan fuerte como puede ser la droga o el alcoholismo. Una persona que ya está enganchada en la pornografía va a necesitar toda una terapia para poder desprenderse de ese pecado, Gisela. Qué terrible, ¿no? No solo una terapia, sino una terapia con un psicólogo en Dios, porque de lo contrario claro. puede despegar. Porque claro. La pornografía cada vez se disminuye más, y no es que te engrandece porque yo puedo variar de mujer como quiero, del color de pelo y de la fisonomía física, no. Aparte, luego no podés ser una persona fiel, o sea, no podés tener una, no podés ser monógamo, ¿no? Porque tu naturaleza ya se va, no sé, se va haciendo cada vez más. Viciando, se va corrompiendo, claro, sí. Totalmente. La verdad que es un horror. Pero bueno, eso con Dios todo se cambia. Jesús todo lo reconstituye y todo lo transforma. Pero con Jesús, en Jesús y poniendo su voluntad. Yo entrevisté hace más de un tiempo a una persona que vive en México, es americano, se me fue el nombre ahora, pero es muy conocido, es un rubiecito casado con una mexicana. Bueno, él era adicto a la pornografía y él cuenta el mal que ha hecho en su vida eso. O sea, cada vez lo hacía más inseguro, no es que lo hacía más seguro, cada día lo hacía más inseguro hasta que a través de Dios él cambió su vida y pudo ser un hombre monógamo con una esposa y una familia. Pero le costó, es una lucha, es una adicción, es solo por hoy, pero solo por hoy con Dios y en Dios para poder vencerlo. Bueno, hay mucho más que se pudiera andar sobre ese tremendo pecado, que es el pecado de la inmoralidad sexual. Vamos a otro más, Gisela, que también hoy día está como pasado de moda, el robo. Cuando hablamos de robo, la gente inmediatamente te dice, yo nunca he robado un banco. No, yo no soy un asaltante, yo no robo, porque siempre asociamos el robo con algo mayor, ¿no? Robar un banco o robar a una persona con una pistola en la calle. No. El robo puede tener tantas ramificaciones, pero es un pecado tremendo. Lo dice claramente, no robarás, es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy día esto está pasado de moda. ¿Tú has alguna vez asaltado un banco, Gisela? No, Pepe.
Me alegro, yo tampoco. O sea que a esa altura no hemos llegado. Pero tú alguna vez, y no te quiero poner a ti como dicen, en el punto, pero le pregunto a cualquiera, cuando usted ha hecho su declaración de impuestos, ¿usted ha sido honesto? ¿Ha hecho realmente una declaración basada en la realidad de su situación? Hay muchos contadores y mucha gente profesional, Gisela. Yo no sé en Argentina, te hablo de aquí, de Estados Unidos, que por cierto ya tenemos que empezar a preparar nuestros impuestos. Hay muchos profesionales, contadores y personas que te preparan los impuestos y son expertos en cómo poder meter chapuza en tu declaración, pero que quede legal. O sea, que realmente estés dentro de cierta legalidad, pero le estás robando. Estás realmente disminuyendo lo que deberías de pagar y hay gente que se siente hasta muy orgullosa. Dice, no, 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 esta vez sí, incluso me tuvieron que devolver dinero el gobierno a mí de mi declaración. Y ya yo le he preguntado en alguna ocasión a uno, dos o tres que se han ofanado mucho de su declaración, le digo, ¿y fuiste honesto 100%? Y muchos de ellos les ha entrado tos al momento que les hago esa pregunta. Dicen, bueno... Tú sabes que se puede. Sí, entonces se los he dicho. Todo lo que no sea verdad es mentira. Y en declaración de un impuesto, si no lo estamos haciendo legalmente, estamos robando. O sea, hay tantas formas de robar, Gisela. Tantas Hay muchas, formas. Pepe. Mira, voy a decirte una forma de robar, por ejemplo, alegría a los niños. Acá en mi país ahora Ah. estamos hablando mucho de Lucio, dos madres, una madre biológica con una degenerada lesbiana. Bueno, vivían juntas, porque no se puede decir pareja, porque eso no es pareja, pareja es un hombre y una mujer. Vivían juntas, lo mataron, lo golpearon, lo violaban. O sea, fue un horror, eran dos perversas satánicas totales. Bueno, acá la jueza le dio la tenencia a la madre degenerada con otra mujer. Y esos dos los mataron. Y ahora hay otra abogada más. Eso es robar la inocencia de un niño, robar la vida de un niño, robar el amor que un niño se merece. Todo en nombre de el modernismo. En nombre de hay que aceptar todo. Porque no, señores. Blanco es blanco y negro es negro. Y los mandamientos de la ley natural te dicen una cosa. Y esa es la verdad. Y acá no hay quien valga, quien me diga. Si sea la jerarquía más alta de la iglesia, que me diga. No, señor. Eso así no es. Acá mataron a un niño y así te puedo nombrar miles de cosas. Eso es robar también. Y También. un feligrés que no dice la verdad está robando la salvación del alma. Y un jerarca o jerarquías de la iglesia que dicen una cosa que no es, están robando el alma de los feligreses, pues le espera el infierno. Entonces hay que tener cuidado y rezar por todo, porque formas de robar hay muchas, Muy cierto. lamentablemente. Ajá. Mira, una forma de robar que mucha gente ni siquiera lo ha pensado es si yo tengo una empresa, yo pago los salarios que debería yo pagar a mis empleados, o también estoy haciendo chapuza y trato de pagar lo menos posible a mi empleado o a una empleada doméstica. Dice, hay veces que las empleadas domésticas las tratamos casi como si fueran esclavas y tratamos de pagarles lo menos posible por el trabajo que realizan. Cuando yo no pago el salario justo a quien quiera que sea, yo estoy robando. Es un robo también. Y Así es. esto hoy día se hace con la mano, otra vez la mano en la cintura, es una frase muy pegada que tengo. Hoy día se hace tan fácil, ¿no? Si yo no pago lo justo en cualquier situación, yo estoy robando. Yo estoy robando. Si yo no pago el servicio, el bien que me estoy adquiriendo, si yo no pago el valor justo de eso, yo estoy robando. Y hoy Así día, es. ¿quién va y se acusa? Cuando va a la confesión, padre, yo me acuso que he robado y le saque la lista en que tú has defraudado al prójimo, al gobierno, a tu empresa, a tu familia, como tú lo acabas de decir, ese robo moral que hemos hecho también. Todo eso es robo, Gisela. Todo eso es roba. Así es. Y como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Uno tiene que tener una conciencia realmente educada, con sinceridad de su propia existencia, para confrontarla con la verdad del Evangelio y contar la verdad cuando uno va a confesar. O sea, este acto de ay, se me fue la palabra. Bueno, de examen de conciencia, ahí está, para ir a confesarse. Y hacerlo bien, porque en realidad los que salimos ganando somos nosotros, porque todo lo que hagamos, lo que robemos, en todas las versiones que pueden haber de robos,
La vamos en el momento del juicio final, nuestra vida se nos presenta toda y ahí vemos todo lo que hicimos y lo vamos a pagar, o con el purgatorio de muchos años, o con el infierno, porque el purgatorio también existe y hay personas que están en el purgatorio el doble de años de la vida que vivieron terrenalmente. Y hay gente que no cree, Pepe. Pues existe y es, y pasa. O sea que nosotros, los seres humanos, tenemos que hoy, quien crea y quien escuche, Dios así quiera que sea, estamos embarazados de nuestras propias almas. De nosotros depende alimentar nuestra alma con el bien, siguiendo la palabra de Dios, para cuando nazcamos al mundo espiritual, podamos vivir la vida eterna con el Señor y no ir a las tinieblas y a las oscuridades que es Satán, ¿no? Bueno, de nosotros con Jesús y de nosotros nuestra voluntad, de nuestro sí depende. Y qué bueno que nos aclare, que recordemos esto, Pedro, porque a nosotros mismos nos sirve, ¿sabes? Uno está hablando, pero uno mismo se está escuchando. O sea que gracias a Dios porque tocamos este tema, porque uno mismo también se escucha. Claro, claro, claro. Es, a todos nos viene el saco. Aquí no hay nadie que diga yo estoy exento de culpa en tal o cual. Todos en alguna forma, en uno u otro de estos pecados que estamos recordando, hemos fallado, Gisela. Mira, mi padre trabajó en una grandísima cadena de comercios en Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de él, el puerto de Liverpool. Eran comercios enormes, como tipo, no sé, Burdines, Macy's, las grandes tiendas americanas, pero bueno, en México. Ellos tenían en su presupuesto, Gisela, un porcentaje que sabían que les iban a robar en la tienda. Gente que se lleva un par de calcetines o gente que se lleva una camisa y la pone por debajo. O sea que dentro de los comercios que a los que asistimos, incluso los supermercados, hay gente que está robando, no a la cajera con una pistola en la caja, sino llevándose algo, metiéndose en la bolsa algo que no le pertenece. Y mira, para ponerlo claro y en breve, robar es tomar algo que no me pertenece, a cualquier grado, sea el grado superlativo, sea un grado menor. Yo tomo cualquier cosa que no me pertenece sin el consentimiento, yo estoy robando, Gisela. Y es pecado. Es pecado que tenemos que confesar. Por eso tú tocaste un punto que me parece que es importantísimo. Y es, cada día debemos hacer un examen de conciencia, Gisela. Analizar cada día cómo viví yo este día. Cuando fui al supermercado, que fui a la farmacia, o fui a la iglesia, o fui a la escuela, o fui cualquiera que sea nuestra actividad durante el día. Yo creo que en la noche podemos darle oportunidad al Espíritu Santo que nos revele si hemos cometido algún acto como en el que estamos todavía metidos, que es la cuestión del robo. ¿Qué importancia tiene el examen de conciencia y posteriormente, desde luego, la confesión? Tú sabes que en la confesión se dan tres circunstancias. Primero, arrepentimiento. Segundo, propósito de enmienda. Si yo no tengo un propósito de enmienda, mi confesión no va a ser válida. O sea, yo me arrepiento de tal cosa, yo hago un propósito de no volver a cometerla. Y hay algunas veces, Gisela, que hay reparación del mal hecho. Hay veces que se nos impone, ahora tienes que devolver, tienes que reparar el mal que hiciste si se puede. Hay circunstancias en que tenemos que reparar lo que hemos hecho, Gisela. Y hay veces que los confesores nos pueden decir, ¿ahora qué? Ahora tienes que hacer esto, que es reparar el mal que tú has hecho. Siempre y cuando no causemos un mal mayor, por supuesto. Pero hay muchas veces que se requiere la reparación, Gisela. Mira, Padre Pío, en el libro que dice 365 días con Padre Pío, él dice que cada día no debemos ir a dormir sin antes hacer un acto de conciencia de todo lo que hicimos en el día. Es perfecto. Lo decías vos anteriormente. Lo que vos decías, Pepe. O sea, que, bueno, así. Pero bueno, después, pero por ejemplo, ese acto de ese examen de conciencia es para que después recurramos al sacramento de la reconciliación. Porque todavía hay también hoy día católicos, Gisela, que dicen, no, yo me confieso directamente con Dios. Lo que tú decías, ¿no? Yo ya no voy con los curas porque son unos pedastras, son también tan pecadores, así que yo me confieso directamente con Dios. Bueno, entonces el sacramento de la confesión, lo que el Señor dijo a los apóstoles, lo que ustedes perdonen quedará perdonado, lo que ustedes no perdonen no quedará perdonado, que los hermanos evangélicos no tienen este sacramento. ¡Qué tristeza! Tienen que ir al Evangelio de Juan capítulo 20 y quitarlo completamente, porque ahí el Señor se lo dijo claramente.
Lo que ustedes perdonen quedará perdonado. Lo que ustedes no perdonen no quedará perdonado. O sea, el sacramento de la reconciliación es importantísimo, Gisela, para no solamente ponernos a bien con Dios, sino para recibir la gracia de Dios para seguir luchando en esta batalla en la que nos encontramos. Gisela, nos quedan unos 3 minutitos. Hay más pecados que los vamos a dejar para la próxima ocasión. ¿Cuál sería tu conclusión de estos 3 que hemos simplemente mencionado hoy? Que por si usted no estaba con nosotros, empezamos con la mentira, hablamos de la inmoralidad sexual y estamos concluyendo el día de hoy con el robo. ¿Cuáles serían tus pensamientos finales, mi querida Gisela? Que amén de todo lo que hemos mencionado, hay esperanza. Pues por la gracia de Dios, nosotros podemos apartarnos de nuestros pecados y encontrar la salvación en Jesucristo. Hay esperanza, pero en Jesús, porque el Señor es, ¿no? Dios es el camino, la verdad y la vida. Que no perdamos esa esperanza, como a Sor Faustina le decía, que el pecado más negro, quien rezara la coronilla, que el pecador más oscuro, ese pecado más negro, si se arrepiente, su pecado él lo puede convertir en blanco nieve. Dios te está esperando, Dios te está llamando y Dios te ama. Arrepentite, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y con Jesús podemos dejar de lado ese pecado e ir cambiando día a día. Con su amor, porque Él todo lo puede y nos ama más que a nadie. Gracias por el programa. Y yo creo, Gisela, que si hay gente que diga, ay, Pepe y Gisela están tocando un tema muy duro. Oiga, lo estamos tocando porque, como dijo Gisela, a todos nos viene el saco. Ninguno de nosotros somos no pecadores, todos podemos en algún momento caer en cualquier pecado de estos y los que no hemos mencionado. Así que no es que estamos poniéndonos trágicos, es simplemente hablando la verdad. Y tú lo mencionaste en la cita bíblica, Gisela, la verdad nos hará libres. Vuelvo a la alegoría del médico. Hay veces que el médico tiene que diagnosticarnos una enfermedad que cuando nos la dan de diagnóstico nos parece horrible, ¿no? Pero si el médico nos tiene que hablar la verdad en cuanto a qué enfermedad padecemos, es para que pongamos el remedio. Él nos va a ayudar, y este es el caso del gran médico, el Señor, cuando nos descubre por medio del Espíritu Santo que en tal o cual área hemos pecado, hemos cometido realmente una falta grave, Él nos va a dar la fuerza para limpiar esto, y tú lo has dicho, Gisela, darnos la gracia para continuar adelante, ¿no? ¿Qué importancia tiene cuando el sacerdote dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y qué recibimos ahí? Una vez que hemos recibido la absolución, ¿qué se nos da encima de regalo, Gisela? La gracia. La gracia. Santo, claro. La gracia. Bueno, mi querida Gisela, nos queda más tela que cortar en este tema, que yo sé que es un tema difícil, pero tenemos que hablarlo. Y tú lo has dicho, a todos, que todos nos confrontemos con esta situación. Así que si Dios nos concede 2 semanitas más de vida, Gisela volverá con nosotros, ¿cuándo? El 18 de este mes de febrero. Muchísimas gracias, mi querida Gisela. Un beso, te quiero mucho. Bueno, y a ustedes, mi familia, ya saben lo que digo siempre los miércoles. Si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana, que Dios me los bendiga. Y como tengo una argentina conmigo, italiana, le digo, chao, chao, bambina.